¿Qué tal? Me comentaban unas personas que cómo le ponía a poner las líneas negras arriba y abajo en el video. Y les comenté que hay dos maneras de hacerlo. La primera fue que al filmar en el origen de la filmación, en la cámara o en el celular se le ponga ese formato 16:9 con las barras negras arriba y abajo. Sí, hay opciones. Y la segunda, esa es la primera, ¿no? O sea, el origen debe ser igual para que al editar pues, salgan con esas líneas arriba y abajo. La segunda es abrir un editor de videos, cualquiera que sea lo puede hacer, como en este caso abro un archivo MP4, en mi caso son puros 16:9, sin barras negras arriba y abajo. Pero así como para que se vea como una película de DVD, de Hollywood, de Netflix, le bajamos este archivo a la barra de tiempo y le cambiamos el aspecto, relación de aspecto a 4:3 y automáticamente nos pone las líneas negras arriba y abajo. Sí, así es. Nomás es con cambiando la relación de aspecto y ya la podemos producir. Y ya va a quedar como película de DVD, de Hollywood, Netflix. Le comento, cualquier programa de editor de video lo puede hacer. Movie Maker, Adobe Premiere, Pinnacle, Silverlink, Power Director. Muchos, todos los programas tienen, ¿sí? Entonces, así de sencillo, lo podemos producir, lo podemos crear la película con ese formato de línea arriba y línea abajo negras. Espero que les haya gustado este pequeño tips informático. Casi no puedo hablar porque no puedo, se escucha mucho. Pero ahí estamos en contacto. Denle like a mi canal. Suscríbanse para que reciban más tips de este tipo. Ok. Buenas noches, hasta luego.